Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, lo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy quiero comentar algo que me está llamando mucho la atención. Parece ser que el ex marido de Ana María Aldón quiere hablar y quiere hablar de su infierno vivido y que no todo es tan bonito como pinta Ana María, que no siempre los malos son los de fuera y que esta mujer, cuidadito. Y a todo esto, en redes sociales ha habido unas amenazas veladas hacia Gemma Aldón, aunque también a su madre en cierta manera, un tío que dice nombres, que dice... A ver qué me puedes contar tú de estas dos personas. Creo que uno se llamaba Juan José Padilla y otro no sé qué. Y luego habla de que por qué el antiguo marido de Ana María tuvo que hacerle una frutería. Y también habla de una antigua relación anterior, ¿no? Aquí me parece a mí que van a venir muchos nombres anónimos que van a intentar hacerse de oro con el tema de Ana María Aldón. Y sinceramente, con todo lo que tenía que callarse, por lo que estoy viendo, ¿para qué se mete en esta historia? ¿Para qué se mete en esta historia si está para callar la boca? Tremendo lo que se avecina, ¿eh? Ana María Aldón no sabe dónde se ha metido, porque Rocío Carrasco tiene una productora detrás defendiéndola y haciéndole un guión, y esta tía va a recibir por todas partes. Y encima va a haber gente que se va a enriquecer a su costa. Comentad, opinad, dadle a que olvide suscribirse, un beso enorme de corazón y chao, chao.